¿Hay alguien por aquí que pueda casar? No lo sé. Ya. ¿Y algún cura? No. ¿Ni juez? Viene una vez al mes. Desde Lorenz. Entiendo. Pero ¿alguno habrá con poderes para casar? No lo sé. Pero si tiene usted mucha prisa y conste que no quiero ofender, tenemos a Ben Harvey, el alcalde. Los muchachos lo eligieron hace poco. Es el dueño del salón. Y su mejor cliente. Está ahí mismo. Lo más seguro es que se encuentre tomando las primeras copas del día. Mejor será que vayan cuanto antes, porque ese es uno de esos hombres que se olvidan de todo, hasta de que es alcalde. Gracias de nuevo. De nada. Adiós. Buscamos al alcalde. ¿Whisky? Bien. ¿Y la señorita? Otra. No ha contestado a mi pregunta. No conozco al alcalde. Se llama Ben Harvey. Harvey, acércate. La verdad, no sabía que era el alcalde. ¿Dónde está? Yo soy Ben. Aquí le tiene. Me alegro de verle, señor Harvey. Quiero que nos case. ¿Quién? ¿Ni yo? Usted es el alcalde, ¿no? Sí, pero nunca en mi vida he celebrado una boda. No tengo ni la más remota idea de cómo empezar siquiera. Lo mejor será que se vayan a Lorex. Allí hay un cura, según me han dicho. No queremos ir a Lorex. Yo no sé cómo hacerlo. No pongas dificultades, Ben. La primera boda que se celebre en Thurston. ¿Y cómo? Todo lo que tienes que decir es... Os declaro marido y mujer. Luego les firmas un documento garantizado por dos testigos y asunto concluido. Claro. He visto varias bodas y el celebrante siempre era el alcalde. No hacía más que lo que yo te digo. Exacto, es suficiente. Muy bien. Esto obliga a una ronda general para todos. No estaría de más que me quitaras el sombrero. Si alguno de los que estáis aquí sabe algo por lo que no puedan casarse estos dos, que lo diga ahora. Entonces, como alcalde de Thurston del estado de California, os declaro marido y mujer. ¿Cómo se llaman ustedes? ¡Viva los novios! ¡Porra! Ella es Peggy Morgan. ¡Vamos! ¡Muy bien, señor! ¡Vamos! ¡Escribe aquí! ¡Sí, señor! ¡Whisky, whisky! ¡Yo quiero whisky, whisky! ¿Y usted cómo se llama? Alan Jackson. Ah, muy bien. Alan Jackson, de cuyo matrimonio doy fe en el día de hoy, que es jueves, en el estado de California. ¡Viva los novios! Yo firmo como testigo. Yo. Dame el papel. Que viste a la novia, que la ven. Por favor, si no van a pensar que no les he casado de verdad. Muy bien, muchachos.
Jackson. Lo siento por usted, señora. Pero en el transcurso de unos segundos va a ser soltera, casada y viuda. ¿Algo que oponer? Escuchen todos. Ha sido en defensa propia. Tenga, alcalde, los gastos de la boda. Gracias. ¿Qué? ¿Consiguieron ustedes esa boda? Sí. Enhorabuena. Gracias. Adiós. Adiós. Sí. Has matado a muchos, ¿verdad? Pues algunos. ¿Mirándolo siempre a los ojos? Sí, directamente. Te creo. Bueno, olvídalo. No es fácil. Escúchame, tuve que hacerlo. Si hubiera dudado, sería mi cadáver el que estarían enterrando ahora. Señor Jones, es Jackson que quiere hablarle. Perdone, solo quiero despedirme. Nos hemos casado. No obstante, ¿podría seguir? No, tenemos otros proyectos, ¿verdad? Te trataríamos bien. Aún así. De todas formas, les doy mi enhorabuena. Gracias, señor Jones. Adiós. Adiós. Siempre creándose problemas. Es verdad. Sí. Debí avisarme antes de que no hubiese remedio. No pensé que llegaría a casarse. Creí que era solo una baladronada. Hay que ser más precavido. Creo que lo hemos perdido. Sí. Casado con ella, defenderá sus terrenos en lugar del ferrocarril. Es un rancho insignificante, pero lo necesitamos. Demasiado. Si no conseguimos pasar el trazado por ahí, nos obligará a dar toda la vuelta a la montaña. 16 kilómetros más, 6 meses de trabajo. Y un trabajo muy difícil. Apuntalamientos, refuerzos del terreno. Sí, y él lo sabe. ¿Piensa que, apoyada por él, aumentará el precio? Sí. ¿Entonces? Habrá que hacer algo. Y pronto. Sería conveniente que cogieseis unos cuantos hombres y os acercaseis al rancho Tres Cruces. No creo que sea necesario decirte lo que tienes que hacer. Basta con que sepas que Jackson se ha casado con la dueña. De acuerdo. ¿Contenta? Feliz. Thank you.
compañeros del ferrocarril que vienen a felicitarnos. È vero, sono proprio loro. Tenemos que celebrarlo. Deben bailar. Pero... no hay excusa posible. Bueno, toma. ¿Eh? Andando. As you touch star and on, you go, go right and left to another star and aiming back in with the right hand star and back it up now, but not too far. As you touch star to the next little girl, do a do side do with a pretty little pearl and turn to the corner. I'll man a left with your left hand on it by the right. Do the right or left grand, grand right and left and around you go and I meet a little girl and you promenade. Take a little walk and I go and go. Hey, when you're there, the head to pair, dance up to the middle and back with you and then lead to the right, circle up four. Well, a hitch and break in a line of four, dance eight to the middle and back, you reel, pass through, do a wheel and deal, do a double, pass through, you do first couple, go left, the next, go right, do the right or left through and turn them on around and cross, trail across the land and find a corner, and a man left with the old left hand, a honey by the right, do the right or left grand and grand right and left like a big daddy old with the right on it, promenade them round to go and take a little walk and when you're there the side to pair, dance up to the middle and back. Circle up four sides and trick in a line of four into the middle and you're fuego, up. ¡Hay fuego! Dejadlo arder, pero... os he dicho que lo dejéis que arda. ¿Te has vuelto loco? Obedecedme. No le habéis oído, dejadlo. ¿Te das cuenta que...? Él es quien manda. ¡Música! Hey, bow to the front, and I call it all, circle to the left, go around, all in circle to the left, and around, do an element and left, do an element, or go forward, to when you make the star, pause in the middle of the middle, like hey, shoot that star, now, go right and left, to another star, and name it like him with the riding star, back it up, now, but misión cumplida. Muy bien. Si buscas el dinero, es probable que esté allí. Así no conseguirás nada. Toma. ¿Pero de dónde lo has sacado? Hay muchos más. Bueno, valdrá con este. Cuidado. ¿Qué hacen aquí? Gracias. Ellos incendiaron el rancho y tenemos que cobrar. Lo haremos legalmente. ¿Tienes la escritura del rancho? Sí. Nos vamos a llevar un 20% más por gastos. Cuidado, se acercan. Vámonos. Dame la escritura. Thank you.
ocurrido? Nada importante. ¿Y esa caja? Habíamos olvidado la combinación y... ¿De verdad no quiere hacer ninguna denuncia? No. Ha sido una transacción comercial. Era un hombre y una mujer. ¿Quiénes? Los que vinieron a saltar la caja. Una broma. ¿Una broma? ¡Quietos! Es todo un recibimiento. ¡Bajen del caballo! Solo queremos descansar un rato. Llevamos toda la noche cabalgando. Le pagaremos. Perdónenme, pero espero una visita muy desagradable. Sí, ya se nota. ¿Ustedes tienen que ver algo con el Banco de San Diego? ¿Tenemos aspecto de banqueros? Perdonen, han llegado al mal momento. No quiero que nadie piense que Juan falta las leyes de la hospitalidad. Esto es una fortaleza. Esperamos que nos ataquen. ¿Por qué? Sí. Los tiempos son malos y la hacienda ha pasado por momentos difíciles. Pidieron un crédito. Sí. Pueden pasar. Gracias. Llévate ese caballo a la cuadra. No me diga más. Ahora quieren apoderarse de la hacienda, pero no se lo consiento. No dejaré que me arrebaten lo que es mío. Son tiempos difíciles. Ay, muy difíciles, mano. Todo anda revuelto ahora, don Juan. Entren, por favor. Entren. Buenas. Muy buenas. María, tráeles algo de comer. Es mi mujer. Encantado. Pero siéntense, por favor. Gracias. ¿Sus hijos? Sí. No se molesten, solo queremos descansar un rato. Les sentará bien un poco de comida. No molesten a la señora, chamaco. No, no, si no me molestan. Si ustedes me lo permiten, voy a vigilar la entrada. No se preocupe por nosotros. Tienes unas trenzas muy bonitas. ¿Quién te las ha hecho, tu mamá? Sí. Tienes también unos ojos muy lindos. Si necesitan algo, no tienen más que pedirlo. Gracias. Vamos, chamaco. Ven. Al fin vamos a poder descansar. Parece que ha empezado la fiesta. ¿Qué hacemos? Son buena gente, ¿no? Sí. Vamos. ¡Abandonar las tierras! ¡Será mejor que lo hagas por las buenas! ¿Qué piensa de eso, Juan? No lo sé. Ya. No quiero perder mis tierras. Tendría que pagar mucho, ¿no? Para mí una fortuna. ¿Cuánto? $15,000. ¡Es mejor que dejéis de luchar! ¡Siempre has sido un hombre de bien! ¡Obedece a la ley! Son $15,000. Dáselos. Es lo que pensaba. Detenga a sus hombres, Juan. Pero... Obedezca, vamos a pagar la deuda. ¡Alto el fuego! ¿Habéis oído? ¡No disparéis! Vamos a pagar la deuda. De acuerdo. Quiero ver el dinero. Y yo los documentos. Dáselos. Aquí los tiene. De verdad, me alegro que todo se arregle. Aquí está el dinero. La escritura. Tenga.
¿Todo en regla? Todo en regla. Muy bien. ¿Y cómo podría pagarles? Con tequila, amigo Juan, con tequila. ¡Música para nuestros amigos! ¡Tequila! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Juan no es tacaño! Buenos días, Manuel. ¿No pasa la fiesta? ¿Feliz? Completamente. ¿Cansada? Un poco. Pero es nuestro viaje de novios. Un tanto accidentado, ¿eh? No. Es como lo había soñado. Como estar en el paraíso. ¿Te gusta esta música? Mucho. Te quiero, Peggy. Yo también. Descansa. Hola. Hola. Parece que sigue la fiesta. Sí. Lástima que tengamos trabajo. ¿Trabajo? Sí. Vamos. ¿Pero se van? Por favor, nos sentimos muy honrados con tenerles de huéspedes. Se lo agradecemos mucho, pero tenemos que seguir. Solo unos días. ¿Eh? No se moleste. Hemos de irnos. Adiós. Para una vez que se encuentra uno con personas decentes. ¿Cómo se llaman? Díganme, ¿cómo se llaman? Yo soy Alan Jackson. Peggy Morgan. Queremos rezar por ustedes y que mis hijos les recuerden siempre. Dios les bendiga. Hemos llegado. Nos deben 15.000 y algo más por las molestias. Aquí está. Ajá. Esto es lo nuestro. Espera. Juan es un hombre honrado. Por eso no me explico cómo pudo conseguir esos 15.000 dólares. Eso es problema suyo. Y nuestro. Porque han faltado de la oficina. No comprenden que Juan pagó antes del robo. ¿Por qué iba a robarle? Quizá lo pagó con el dinero prestado. Aquel hombre que le acompañaba cuando nos dispararon, bien pudo darle el dinero. Y él robarlo después para devolvérselo. No lo creo. ¿Por qué? Si defendió su hacienda a tiros, si pidió aplazamientos para el pago, ¿por qué iba a esperar al final para asaltar el banco? Hubiera empezado por ahí. De acuerdo. Usted asegura que no fue él. Hábleme entonces de la persona en quien piensa. No lo sé. La persona más sospechosa es Juan. ¿No piensa usted lo mismo? Yo, con su permiso, voy a echar un vistazo al rancho. Tenga cuidado con lo que hace. No tenemos nada contra ese hombre. No se preocupe. Esto es una población civilizada.
El asunto está en sus manos. Quiero noticias. Pero por su bien, espero que sean satisfactorias. Hasta luego, sheriff. ¿Vamos a estar mucho aquí? No. Pero sí lo suficiente para que pueda comprarme un vestido nuevo, ¿no? Si vas rápido, sí. Está bien. Volveré antes de que termines de bañarte. De acuerdo. Peggy. ¿Qué? Ten mucho cuidado. Un momento. Usted acompañaba a Juan y a sus hombres en la defensa del rancho, ¿no? Puede. ¿Y el otro? ¿Dónde está? Muy buena, señora. Son unas telas preciosas. Sí, pero prefiero un vestido ya hecho. Por aquí. Este es muy cómodo. Me gusta. ¿Cuánto vale? $1. Me lo quedo. Pero... Un momento. ¿Cuánto hay? Coincide. ¿Me quieren explicar qué significa todo esto? Anoche asaltaron el banco de la localidad y desapareció una cantidad exactamente igual a la que usted lleva. ¿Qué quiere dar a entender? Pues algo muy sencillo. Que ustedes robaron el banco. Como broma, es graciosa. De todas formas, le agradecería muchísimo que me acompañase a la oficina. Allí podríamos aclararlo todo más fácilmente. ¡Quietos! Piense lo que va a hacer. Soy mayorcita. Aquí está el dinero. Fueron los forasteros. ¿Y qué pasó entonces? Nada, se escaparon. De todas maneras, nos han estropeado la combinación. No del todo. El mexicano no sabe que hemos descubierto a los ladrones. Voy a darme una vuelta por el rancho. Hola, ¿qué hay? Aquí está el dinero. Guárdalo. ¿Sabes cuánto nos interesa apoderarnos de esas tierras? Sí. ¿Lo pongo en tu cuenta? Sí. ¿Qué piensas? Lo mismo que tú. Es demasiado dinero para regalárselo. Sí, vamos. Thank you.
Hola. Buenos días, señor. Saldé ya la cuenta con el señor Ralston. Sí, ya lo sé. Pero anoche robaron el banco. No sé nada. No sabe nada. Todo esto es muy raro. ¿Y por qué viene a molestarme? El señor Ralston está muy enfadado. Sin embargo, le perdonaría si aceptase su proposición de compra. No quiero vender. Lo hará. Le obligaremos. ¡Quieto! Es un placer recibirles en la hacienda. Muchas gracias. Pasen a su casa. Solo estaremos un momento. Tengo que volver al hotel a recoger unas cosas que dejé olvidadas. Debí acompañarte. No, será mejor que esperes aquí. Hasta luego. Señorita. Las cosas se están complicando. Nada es sencillo. Los mexicanos no están dispuestos a aguantar más. Mandaremos más hombres. No es cuestión de refuerzos. Las pistolas son la ley. No, se está demostrando que la ley es el sheriff. Mientras yo quiera. El dinero todo lo puede. Pues que sea rápido. No puedo aguantar más. Las cosas no marchan como usted cree. ¿Usted? Me he enterado que habían vuelto. No son gente grata. ¿Por qué? Este es un pueblo tranquilo. Y desde que llegaron ustedes no hemos tenido más que problemas. Por favor. Váyase pronto. Sí. ¿Y ese dinero? ¿Qué? ¿De dónde lo ha sacado? ¿Le importa mucho? ¿Puedo pasar? Gracias. Recuerde que no quiero volver a verlo por aquí. Ya. Hablo en serio. No lo dudo. No sabe, señora, lo honrada que se siente esta casa dándole hospitalidad. Gracias. No podemos permitir injusticias. Precisamente por estar en la frontera, los gringos se creen con derecho a todo. Y eso no. El orgullo de raza no lo permite. Comprendo. Y si Juan necesita ayuda, la tendrá. Le creo. Sirve a la señora. Ya está. ¿Algún problema? No. Únicamente Rudy aseguró que no éramos gente grata. ¿A quién? Al banquero y sus secuaces. Pero también contamos los mexicanos, señor. Claro. Se lo agradezco. Pero de todas formas, pensamos irnos. ¿De verdad? Sí. Lo siento. Y yo. Adiós. Adiós. Tener mucho cuidado y no falléis.
Necesito que piensen que sois una partida de cuatreros. Confía en mí. Te esperaré aquí. Quemaremos toda la hacienda. Y no tendrá más remedio que vender. Estoy seguro. Adiós. Adiós. Suerte. Parece que vienen de la hacienda de Juan. Sí, eso parece. Sígueme. Juan está en peligro. Pero no pagó el préstamo. Sí, pero el señor Ralston, el banquero, está empeñado en conseguir la hacienda. Sí. Y eso es por algo más que por el terreno. ¿Qué puede ser? Han encontrado oro cerca. Entonces, le ayudaremos. Pedro, Antonio, venid. Juan es un buen hombre. La ley está de su lado. Lucharemos con él. Y el sheriff nos ayudará. Llegaron refuerzos. Todos los mexicanos de los alrededores fueron en ayuda de los hombres de Juan. ¿Y vosotros? Eran muchos. No puedo fiarme de ti. Hicimos más de lo que pudimos. Hablar, hablar, es lo único que se te ocurre hacer. No diga usted eso. ¿Sabes lo importante que era esa hacienda para mí? Sí, lo sé. Pero le aseguro que no pudimos hacer nada. Vamos a perder el oro, y todo por tu culpa. ¡Suélteme! ¡Insensato! Le aseguro que ya no me verá más. Pienso buscar el oro por mi cuenta. Eso ya lo veremos.
Adiós. 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 Eso le dije. Hola. Sí, señor. Déjenos. Buenas. Es usted demasiado testarudo. No quiero vender. Eso es todo. Le ofrezco el doble. ¿No es el dinero? Tendría que comprenderme. Comprendo, pero... Lo venderá. Le obligaré a hacerlo. Pero, señor... Es mucho dinero lo que le ofrezco. ¡Demasiado! Lo sé. Mire, tiene que firmarme este documento. No. Lo hará. Si no lo hace por las buenas, lo hará por las malas. Pues no. Un momento. No se meta en esto, sheriff. Es mi obligación. ¿Le está molestando? No. De todas maneras, tengo que detenerle por el asalto a la hacienda del señor. ¿Yo? Usted lo ordenó. Y es un ataque fuera de la ley. Sígame. Buenas. Hola. Somos gente de paz. Vamos hacia Tombstone. Ya. Solo queremos un poco de café. Siéntense. Gracias. ¿Son ustedes de por aquí? De todas partes. ¿Quiere café? Sí, gracias. Han hecho bien en venir. Muy amable. En estos tiempos hay que tener mucho cuidado. Venimos de Dallas. ¿Quieres hacer una apuesta? Yo te apuesto $1. De acuerdo. Siga, siga. Me gusta. As I was lonely in that bright day, I fell in love with you. De acuerdo. $50 a quien le dé primero a la taza. Es usted muy rápido. A pesar de ello, arriesgo 100 más a que no le da a esa botella. De acuerdo. Cuando quiera. Allá va. ¿Qué tal? Vamos. ¿Has visto el dinero que lleva encima? Haremos que se emborrache y luego nos apropiaremos de todo. Sí. Bebimos demasiado. Nos han robado. ¿Qué? Se lo llevaron todo, incluidos los caballos. Nos hicieron beber para robarnos. Pero...
Los encontraremos. ¿Y cómo vamos a seguir? No te preocupes. Buscaremos el camino de la diligencia. ¡Mira! Nos han robado los caballos. Vamos hacia Thompson. ¿Nos puede llevar? Bueno, suban. Sí. Pero dense prisa. Gracias. ¿Listos? ¡Here! ¡Here! Abajo todo el mundo. No intenten moverse. Somos ricos. ¿Sí? ¡Quietos! No hemos sido nosotros. Viajábamos en la diligencia y nos atacaron. Mataron a todos los que iban en la diligencia. Está muy equivocado. No ha sido culpa nuestra. Solo intentamos defender nuestras vidas. Eso tendrá que probarlo. ¡Atarlos! ¡Adelante con ellos! La ejecución es una muestra de que la ley ha llegado a estas tierras. Quiero que todo el mundo comprenda y se entere que no podemos permitir asaltos, bandidajes ni robos. Que las pistolas son únicamente para defensa de los derechos humanos y no útiles para el egoísmo, ni el crimen o los intereses particulares. ¡Que no se escapen! ¡Que no se escapen! ¡No deben burlar a la ley! ¡Son asesinos! ¡Seguirle! Faltó muy poco. Sí, así es. Gracias. Lo que no me explico es cómo estaba usted allí. ¿Y por qué nos salvó? La vida da muchas vueltas. Explíquese. Abandoné al señor Ralston, el banquero, para seguirles a ustedes. ¿A nosotros? Sí, a ustedes. ¿Y por qué?
Me merecen más confianza. Gracias, preferimos seguir solos. Pues siempre estarán expuestos a situaciones como esta. No considere que somos unos desagradecidos. Además, nos han robado todo el dinero. Si lo que pretende es un sueldo. No es eso. De todos modos, no pueden impedir que lo siga de lejos. Pero, ¿por qué? ¿Qué piensa ganar con eso? Es una corazonada. Pero siento que el dinero está siempre a su lado. No tenemos ni caballos para seguir la marcha. Puedo prestarle lo que necesite para comprarlos. No podemos aceptar. Ni dejar de hacerlo. Sin caballos ni dinero no podemos movernos. Además, tenemos a los rurales detrás. Voy por esos caballos. Gracias de nuevo. ¿Por qué lo hará ese? ¿Quién sabe? Buenas. Dígame, señor. Yo quisiera comprar dos caballos. Patrón. Sí. Este señor quiere comprar dos caballos. Bien. ¿Me vende usted un par de caballos? Sí, claro. Vamos a ver. Venga conmigo. Allí tiene. Entre todos aquellos puede elegir el que quiera. De acuerdo. ¿Y eso? A mí me gusta este y este. ¿Cuánto valen? ¿Por qué precisamente esos dos? Me gustan. Valen $200. Bien, me los llevo. De acuerdo. Son para usted. Aquí tiene. No lo he visto nunca. ¿Es de por aquí? Sí. Está bien. Adiós. Frank. Síguelo. Mac, ya han llegado las armas. ¿Puedo avisarles? Bien. Los indios las esperan en el campamento de Río Grande. Las tendrán y adviérteles que esta vez les costará $3 más la pieza. No les va a gustar. Si no las quieren, que me lo digan. De acuerdo. ¿Dónde los encontró? Los compré. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿A quién se los compró? No muy lejos de aquí hay una tienda. Su dueño se llama Johnny. Tiene que ser él quien os robó. Sí. Mandó que me siguieran. Le despisté antes de llegar. Pero no debe andar muy lejos. Vamos. Adelante. ¡Ya! ¡Ya!
Vamos, lárgate con el cuatrero de tu jefe. No me hagas perder la paciencia. ¿Intenta ser nuestro socio? Exacto. ¿Nos ha ayudado? Sí. ¿Dónde está el rancho? A veces me falla la memoria. Bienvenido a la sociedad. Vamos. No tener palabra, hombre blanco. Cambiar precio sin motivo. Las cosas están muy difíciles. Max se arriesgó mucho para traer esas armas. La palabra ser la palabra. ¿Las queréis o no las queréis? Necesitar. Bien, entonces al atardecer llevaremos la carreta a la entrada del valle. Esperaremos. ¿Qué pasa? Nada importante. No les gustó que subiera el precio. Pero aceptó. Las necesitan. La próxima vez aún las pagará más caras. Puede ser peligroso. Todo es peligroso, hasta lo que parece más sencillo. No se fíe de ellos. Hace mucho tiempo que no me fío de nada ni de nadie. Por eso sigo vivo. ¿Qué esperamos? Aún no es el momento. Cuanto más tardemos, más tiempo tendrán para prepararse. Nos robaron demasiado dinero para arriesgarnos. Ellos mismos vendrán aquí a devolvérnoslo. Pero, ¿cómo? Hay que tener calma. No comprendo nada. Ya lo veo. Este viaje voy a ir con vosotros para aclarar algunas cosas. Preferiría que no lo hiciese. Quiero tratar directamente los nuevos precios y decidirlos de una vez antes de que surjan nuevos problemas. Como quiera. Todo saldrá bien. Eso espero. Llevaremos únicamente parte de los hombres. Los otros guardarán la casa. No está clara esa historia de los que desvalijamos el otro día. No debió vender esos caballos. No había otro remedio. Para todo el mundo esta casa es respetable. Los había visto. Podríamos haber acabado con él. Sabes que aquí no quiero muertes. Este es un lugar de paz. Vámonos. ¿Todo listo? Está bien. Cuida de esto. No permitiré otro fracaso en este asunto. Descuide. Adelante. Vamos a ver lo que traes en el carro. Me lo figuraba. Rifles. Me lo figuraba. No podía ser menos. ¿Qué hacemos con él? Lo que tú decidas. De modo que pensabais entregárselo a los indios, ¿eh? Muy bien. En ese caso, ¡eh!
¿Qué ha pasado? Los asaltaron. Y me parece que sé quién ha sido. Espera. Están demostrando ser inteligentes. Seámoslo nosotros también. Creo que vamos a hacerle una visita. Sí, será lo mejor. No necesitamos armas, sino dinero. Tendremos el dinero. No esperar más. El sol cayó. Hombre blanco, engañar. ¡Ya! Es un honor volver a verlos. Igualmente. La verdad es que los esperaba. Le encuentro mejor aspecto. Es que en casa me gusta ponerme cómodo. Ya comprendo. Me imagino que vienen a hablar de negocios. Sí, acertó. No queremos molestar, es solo un minuto. Veamos. Nosotros tenemos algo que es suyo, mientras que usted tiene algo que es nuestro. Creo que no hay mucho más que hablar. No. Entonces... Les acompañaremos al carromato y allí recibirán el dinero. Más el 10%. Son los intereses, claro. De acuerdo. ¿Lo traes? Sí. Aquí está. Cuando quieran. Da gusto poder tratar con caballeros. Pero prefiero no llevar escolta. Me pone nervioso. Mis hombres tienen que acompañarme. Entonces, solamente tres. De acuerdo. Gracias. Willy, Harry, Johnny. Cuando atraviesen la colina, subiremos a la montaña para ver a dónde se dirigen. Bien. Bájase arma, es una visita. Si nos entrega el dinero, puede ordenar a los hombres que se hagan cargo del carro. Todo en orden. Bien, vámonos. Con ellos. ¡Vamos, deprisa! ¡No perdáis el tiempo! ¡Adelante! ¡Vía! ¡Vía! Ahí. Padre, ¿qué pasa, padre? No es nada. Pero...
son indios. No te preocupes, hija. Vete a tu habitación. Todo esto se lo debemos a ustedes. Se equivoca. Si no nos hubiera robado lo nuestro, no estaríamos aquí. Se fueron los indios. Sí. ¿Por qué nos atacaron? No lo sé. Serán nuestros invitados. Muy amable. Acompaña a la señora mientras hablo con ellos. Venga, por aquí. ¿Se habrán dado cuenta de que no conoce mi doble personalidad? Sí. No tocaré su dinero si colabora conmigo y no descubren nada. Sería incapaz de hacerla sufrir. ¿Y con qué garantías contamos? Ella. Si falto a mi palabra... De acuerdo. Rudy estará siempre a su lado. Y a la menor dificultad hablará con ella. ¿Gozaremos mucho tiempo de su hospitalidad? Pues, depende de ustedes. Tienen que recuperar el carromato. Sí, comprendo. No se moleste. No es ninguna molestia. ¿Vive aquí siempre con su padre? No. Por lo general estoy en el colegio. Vengo durante las vacaciones. ¿Le gustan estas tierras? Son las mías. Aquí está enterrada mi madre. Ya. Murió asesinada brutalmente. Y esto trastornó un poco a mi padre. Comprendo. Se encerró en esta finca. Y nunca vienen visitas. Por eso... Verles a ustedes me da una gran alegría. No me gusta la soledad. Cuanto antes salgamos en busca de ese carro, mucho más fácil será hacernos con él. Sí. Es asunto suyo. Quiero que sepa que si vamos por esas armas es para que no sigan en poder de los indios. No es cosa buena que tengan armas. Nos ocuparemos de que no vuelva a vendérselas. Son de mi propiedad y tengo derecho a hacer con ellas lo que quiera. Todo menos dárselas a los salvajes. Me gustaría saber quiénes son los salvajes. Sé lo del asesinato de su mujer. ¿Quién se lo ha contado? Su hija. Hizo mal. No debe usted odiar a toda la humanidad por algo que solamente hicieron unos pocos hombres. Dejemos eso. Sí, dejémoslo. Será mejor que vayamos por ese carro. Uno de ustedes tendrá que quedarse aquí como garantía de que los otros van a regresar. ¿Se quedará ella? No. Yo iré con mi marido. No nos hemos separado jamás. Pero, oye... Un momento, no te preocupes, sabe defenderse. Piense que son indios. Vendrá conmigo de todas formas. ¡Oh! ¡Una mayabe! ¡Oh! ¡Hasta para nada malífico! ¡Hora de dar un príncipe! Quiero que me cuentes lo que está sucediendo. ¿Sucediendo? Sí. Sé que no son invitados, que están aquí a la puerta. No te entiendo, hija. Pero por Dios, papá, ya no soy una niña. No acierto a comprender qué clase de negocios te traes entre manos. Pero sé que estás preocupado. ¿Qué es lo que pasa? Hola. No lo había oído. Algo pasa, ¿verdad? ¿Algo? Sí. Lo siento, está en el ambiente. Bah, figuraciones suyas. ¿De verdad son ustedes invitados de mi padre? ¿Por qué lo dice? Son muchos detalles. Se equivoca. Si prefiere no hablar de ello, lo dejaré. Como quiera.
¿Por qué los seres humanos tenemos que estar siempre peleando? Con lo bonita que es la paz. También la aventura tiene sus atractivos. ¿Atractivos? ¿Cuáles? ¿Matar, por ejemplo? No. ¿Entonces? Conocer nuevos sitios, nuevas gentes. Y acabar la vida sin un hogar. Sin nadie a quien querer. Sí. Mala cosa es la vida sin amor. Se termina por odiar. Es que hay que retirarse a tiempo. ¿Dónde han ido sus amigos? ¿Qué ha pasado? Bien herido. Ayúdeme. ¿Cómo ha sido? Nos dispararon. No es grave, ¿verdad? No lo sé. ¿Y las armas? Ardieron. ¿Ardieron? Las quemamos. ¿Qué pasó? No es nada, un accidente. Pero está herido. Le he dicho que es un accidente. Quiero saber la verdad. Tengo derecho. Confía en mí. No puedo. No puedo. Ellen. ¿Qué está ocurriendo? ¿Pero qué está ocurriendo? Nada. No pasa nada. Tranquilícese. Pudo ser mucho peor. Unos centímetros más y... Gracias a Dios. Son extrañas esas palabras en sus labios. Cálmate. Pronto estarás bien. Traer más vendas y whisky. ¿Cómo está? Mejor, no hay peligro. Menos mal. Tranquilícese. Debe ir a descansar. No tengo sueño. ¿Indios? Sí. ¿Cree que nos atacarán? No antes del amanecer. Tendremos que organizarnos. Es inútil. No podemos quedarnos sin hacer nada. ¿Qué es lo que pasa? Vete a dormir. No. Dímelo. Son indios. ¡Calle! Es inútil, papá. Lo sabía. Hija. ¿Por qué nos atacan? No pasará nada. ¿Por qué? ¿Y por qué el señor Alan está herido? Vete a dormir. No. Soy un ser humano. Y tengo derecho a saber qué es lo que está pasando en mi casa. Te ordeno que vayas a tu habitación. ¿Qué has hecho, papá? Nada. Cálmate, Ellen. No puedo. Obedece a tu padre.
gracias, Rudy. No podemos dejar que acaben con todos. No acabarán. ¿Qué es lo que piensa hacer? Hablaré con el jefe. Eso es peligroso. He de arriesgarme. Bien, yo le acompañaré. No. Pero... cuide de ella si algo me ocurre. Jamás fui un buen padre y ella parece que tiene mucha confianza en usted. Ha llegado el momento de hacer algo por mi hija. No debe ir. Es la única solución. Quizás viví equivocado, pero quiero morir como un hombre. Confío en que cuide usted de mi hija. ¿Está mejor? ¡Santa Gay! ¡Quiero hablar contigo! ¡Sé que estás ahí! ¡Contéstame! ¡Habla! No te he engañado. Sigue. Ni mandé quemar las armas ni te dejé en el río esperando. Palabra hombre blanco, no verdad. Te aseguro que no miento, porque iba a hacerlo. Palabra es palabra. Dijiste un precio y precio cambiar como agua a río. Fue porque... No creer. Te entregaré otro cargamento gratis. No creer. Dinero. No creer. ¿Qué quieres entonces? No más mentiras. Tómalo. Apaches, ser hombres justos. ¿Dónde está? Deberíamos irnos. ¿Te encuentras lo suficientemente fuerte? Sí. Como quieras. Tú mandas. ¿Y él? Lo siento. Gracias. Quisiera encontrar palabras para consolarla. ¿Y él? Mejor. Casi bien. Me alegro. ¿Por qué se comportaría así? No lo sé, pero creo que odiaba demasiadas cosas. Sí, la vida fue muy cruel con él.
Lo que no comprendo es cómo era capaz de vender armas a los indios. ¿Qué piensa hacer? No lo sé. Quizá le vendría bien un cambio de aires. Si quiere, puede acompañarnos. Te aseguro, Rudy, que no pienso que tus compañeros son unos asesinos. No lo pienso. Pero sí te digo que a lo que no me animo es a seguiros en esta vida de aventuras a las que no estoy acostumbrada. No buscamos aventuras. Es la aventura la que sale siempre a nuestro paso. No. Eso son solo excusas. No. No lo son. Sí. Siento que todo esto es vuestra vida y que no podréis cambiar. Mi única vida eres tú. No te creo. Te lo juro. Entonces, ¿por qué no abandonas todo y te quedas a mi lado? Eso es muy fácil decirlo. Cuando se está enamorado, no hay nada imposible. Pero yo te quiero, Ellen. Y yo a ti. Entonces, quédate. Muchas veces he pensado que llegaría este momento y siempre me he preguntado que cómo iba a reaccionar. Ahora ya lo sé. Vamos. Creíamos que no íbamos a veros. ¿Os vais? Sí, nos vamos. Yo quisiera deciros que... Sobran las palabras. Llega un momento en que hay que buscar un sitio donde echar raíces. Sí, claro. Nunca os olvidaré. Si alguna vez queréis algo, ya sabéis dónde está vuestra casa. Sí, volver. Volver algún día. Lo haremos. Hasta pronto. ¡Alto! ¡Tirad las armas! ¡El dinero, dámelo! ¡Trae! Vamos, bajar de los caballos. ¡Adelante! Ahora, sin dinero, sin caballos, sin nada. No te preocupes. Ya. El mundo es ancho y largo. De nuevo perdimos el dinero. Sí. Tendremos que buscarlos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Peggy? Oro. ¡Es oro! Sí, es oro todo esto. ¡Oro! ¿No te das cuenta? Es una mina abandonada. ¡Somos ricos! Sí. ¡Oh!
Somos ricos.